estaban en proceso de identificación. Creo que hay algunos, tres, si mal no recuerdo, que ya están debidamente identificados y se está trabajando en la investigación y en la integración de la carpeta. En redes sociales incluido a un muchacho que la relaciona. Bueno, yo, y se los digo con todo respeto, recuerden que no hay que hacer apologías del delito.